La Policía Nacional Civil duplicará la seguridad en la frontera con El Salvador y los departamentos aledaños, derivado a la recién alerta de migración de pandillas a Guatemala, producto de las acciones del vecino país contra estos grupos, informó el viceministro de Gobernación, Axel Romero. Romero resaltó que el objetivo es contrarrestar que los integrantes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS, provenientes de El Salvador, se establezcan en el país y causen más inconvenientes a la población. Sí, el ejército de Guatemala cubre los puntos ciegos para que los pandilleros no pasen y tenemos la colaboración del sector justicia, pues el trabajo de policía se va a ver mucho más efectivo. Pues vemos sumamente viable el hecho de sentarse en una mesa de trabajo porque la actuación tiene que ser integral, desde el proceso de migración en puntos ciegos hasta el control de los centros penitenciarios, que puede ser muy efectivo. Incluso extender la participación en el tema de persecución criminal al otro lado de la frontera. O sea, en este sentido creo que sí está bastante fortalecida la comunicación y los instrumentos. Y pues lo único que tenemos que hacer es mejorar la planificación territorial con todos los actores involucrados. Por su parte, el jefe de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda, Custodio Boteo, afirmó que las instrucciones giradas por las altas autoridades es cerrar la operatividad de los integrantes de las pandillas. En coordinación con el Ejército de Guatemala, que es como mandato constitucional que tienen que cuidar las fronteras, pues está trabajando institucionalmente, coordinadamente, para evitar que estas personas se pasen a Guatemala, específicamente pandilleros, porque sabemos de que debido a las políticas que están ejerciendo en ese país, pues están migrando con el objeto de huir de las autoridades, ¿verdad? Pero aquí se está trabajando para detenerlos, ya sea por comisión de un delito o por paso irregular hacia nuestro país, se están remitiendo a migración. En el caso de la PNC de Guatemala, lleva tres personas detenidas, pandilleros, en el área de Jutiapa, que fueron entregados a la policía salvadoreña por el hecho de tener delitos pendientes en ese país, determinando que los departamentos que posiblemente vayan a migrar estos pandilleros es el departamento de Jutiapa, Jalapa, Escuintla y Quetzaltenango. Entonces nuestros esfuerzos están orientados hacia esos departamentos para contener algún tipo de delito que estas personas puedan cometer. El llamado a la población es a denunciar a los teléfonos de emergencia 110 de la Policía Nacional Civil. La información es confidencial y fortalecerá el trabajo de investigación que realizan los elementos de la Dipanda y las otras unidades especializadas que trabajan en esta nueva misión, aseguró Boteo.